pues con mi obra realmente quiero transmitir las, realmente yo pinto para mí, aunque suene extraño, aunque sea muy muy fácil decir eso, pero realmente pinto lo que me gusta y pinto la estética. No podría pintar nunca la estética cotidiana del día de hoy, de 2012, porque es que no estéticamente no me dice absolutamente nada. Entrar en un bar y realmente ver el aspecto, el físico, el perfil de persona, realmente no me satisface pictóricamente. Tengo que buscarme ese maquillaje que le doy, esa vestimenta que yo confío en el siglo pasado y creo que por alguna manera yo he tenido algo que ver ahí. Mierda. Sí, en segundo lugar, me refiero a las eyaculaciones y esputos antes mencionados y a toda esa gente que desprecia lo que no entiende o no quiere entender. Pero entonces ocurrió algo. El mundo empezó a cambiar, a pudrirse más rápido de lo habitual. Por eso el arte también sufrió una metamorfosis y se transformó en la larva que hoy día genera miles de millones con sus residuos. Entonces empiezas a dibujar tal, entonces con todo de tu tiempo. Ya, si quieres dibujar la cara para que se vea bien. Sí, la miras en una puta mierda, la coges y la revientas. Y entonces te quedas como. Y con la historia esta, la dejo así, tal cual. El papel que yo cojo en esta obra es, básicamente, es la ejecución de un cuadro de principio a fin, que mi alrededor, donde mi alrededor vamos a emular un ambiente del 1900, como si estuviera viviendo en una taberna, como si estuvieras en un bar de época, de aquel entonces, sobre todo por el paralelismo que hay con mi obra, porque soy un pintor del siglo pasado y bueno, vamos a hacer un reflejo, tanto el escenario va a estar como si fuera realmente una continuación de un cuadro mío, que es de la época. Bueno, realmente todo esto me sabe a nuevo, ¿sabes? Porque yo dependo 100% de una persona y confío que es Martín, que es el dedo principal de todo esto. Y bueno, acabamos de terminar el primer día y ha ido francamente bien, la gente se ha involucrado bastante. Y bueno, para mí, ya digo, es nuevo, pero bueno, voy a hacer lo posible porque confío mucho en Martín y creo que va a hacer algo interesante. A partir de ahora, que cada cual siga con su partido de ajedrez, eso sí, disfrutando cada momento, exprimiendo cada segundo, porque la vida, antes de que nos demos cuenta, nos habrá convertido en polvo. A todos aquellos, claro está, que no hayan creado algo, que no hayamos aportado nuestro pequeñito grano de arena a ese extraordinario, insondable mar que es el arte. Aunque, ahora que lo pienso, ¿qué coño es el arte?
al día de hoy que es comercial y que deja de serlo. Realmente creo que se basa más en si eres elegido o no. Al día de hoy vivimos en un momento que el pintar bien o pintar mal no importa, es que tengas en tu mano derecha y con quién te juntes y cómo te vendas. Nueva York realmente era necesario para comprobar que París no había terminado para mí. Yo quería enterrar París con Nueva York y no lo he conseguido. Al día de hoy tampoco, ya han pasado 5 años. Así que cuando crea conveniente que el cuerpo me pide zanjar esta época y meterme en otro rollo porque quiero hacerlo, no me quiero morir pintando esto, lo haré. Pero mientras tanto voy a tirar de esto, y por esto he preparado también toda la historia esta del teatro y tal, porque creo que puede ser algo bonito y todo el mundo que habla de París le crea una añoranza de esta a todo el mundo, o más o menos, pero todo el mundo recuerda esta época como algo glorioso e irrepetible. And sometimes I wanna see the sunshine. When night is gone, I can feel so hot. And sometimes I wanna see the starlight. The moon is back. We can see the stars forever. Considero pues un pintor actual, pero digamos con una esencia del siglo pasado, un expresionismo. Soy,
es que tocó varios matices, desde postimpresionista, expresionista, digamos, un poco indefinido, digamos. Pinto realmente lo que me gustaría ver en una pared.